Hey, ¿cómo Espera, va? No haga ruido. Vos más Hola, tía. ¿me escuchás? Oh, es que estoy Bueno, prácti. el camión de exteriores funciona. Estoy en la casa de mi hijo. Sehr gut. Sin orden. Espera, yo creo que hice lío. Ich hab Hola, hola. Mich geschmiert, wie es mir. Espera un poco. Wie viel du willst. Wie lang du willst. Micrófono es este, audio acá, ¿está bien? Se escucha perfecto ahora, Brom, no te preocupes. No, pero anda bien. Sí, él me escucha perfecto, yo también. Yo. Muy bien, espera. Sí, sí, decía que no, vos le enseñas tecnología a tu hijo. Joel, ya estamos. Yo, mire, no, bien, logré configurar mejor lo de la apertura, así que vamos a no, arrancar está bien hoy. No, tuve una pesadilla en la cual salían mal las placas. Me di cuenta no cuando te estaba puedo armando. creer, Virginia. Hace unos días soñé que salían las placas sin imagen, que salía el audio de Kitzera. Si terminamos 1-5, no pasa nada. Feliz día para los dos. A las madres que nos hicieron padres. Hay quienes son padres sin tener madres, así que puede haber también. Hoy en día, ¿cómo se llama? Kerry, me das jebre. Yo empiezo mañana un seminario en el IVO de Nueva York, en el curso de verano. Lo que me rompieron para el lenguaje inclusivo en Yiddish. Pero es lo que te comenté yo, ¿no? O sea, es como que no se tengo que decir Yiddish. Hacen sé. En el inglés. Es el inglés. Lo pasamos al Yiddish. Así es. Pero Fanny Brandsovsky en Vilna, yo le detecté, tiene 90 y pico de años, cuando se refiere como el usted de ella o de él, dice Zeikenen. Como si fuera el alemán, sí. Claro, y vos me dijiste segunda persona, es verdad, es eso. Yo, pero aparte, tranquilamente podrían haber usado en Yiddish, más allá del Zay, yo creo que se podría usar el es directamente. Sí. Para decir, no es es. Yo, si querés decir una tercera persona que no sabes qué es. Pero a mí, escuchá, me hizo acordar ¿por qué se me fue la imagen? No sé. Era un poco. Nosotros te vemos fuerte y claro. Ya está. Sí. Me hace acordar un chiste en un tren en la época de Hitler. Un judío ve que viene la redada y se va al baño. Y le golpean. Entonces, y el judío dice, "Where is?" Es. Y el judío le contesta, "Es du." Claro. El viejo chiste de es. Very good. ¿Ves que hace falta público nuevo, Itzik? Yo. Nicht er. Ze. Sie, weiß nicht. Vamos, sei. Es el mensaje desde el inglés. Hay que aumentarlo. El desde primer que... lío. ¿Qué sé yo? Algo. Inventame algo en Yiddish. No me inventas algo del inglés. ¿Por qué sei? Si sei es claramente en plural en Yiddish. Lo inventaron ellos. Verá que le voy a pedir a Uri que me aumente el volumen. El volumen de acá lo hago de acá abajo. Porque hijo Nish Geschlep, hola, háblame. Hola. No, ahora sí. Porque yo no traje. No, ahora no. No, perfecto. Está, ya está. No traje ni los triples, ni la máquina, nada, Join. Te llevaste a vos mismo. Y ya demasiado. El programa. Porque no es... They are good. Yeah. Para que vean que es un programa. Que vean que es un programa. Vos sabés que cuando
fue el cambio en el Ministerio de Transporte. La Miri Regev copió, porque ella le escribieron, y dijo que el ferrocarril es vida. Todos los lugares donde llega el ferrocarril es vida. La ministra de Transporte, Abraham, vos de esto debes saber, que es la Merab Mijaeli de Abodá, es la nieta de... ¿Qué es? Y hay un quilombo bárbaro con lo de los trenes. Entonces ella le contestó, sí, sí, en especial a Auschwitz, los trenes llevaban vida. La costó. Pero yo estoy enamorada de los trenes de Israel. Yo, los últimos viajes, todo hice con tren. Ahora están a Netanya, a Ashkelon, a Rehovot. Están electrificando ahora. Pero el tema es que no hay Tajurat Ziburit. Entonces me venían a buscar o mi sobrina en Ashkelon, o mi hermana Rehovot, o nuestros amigos en Tel Aviv. Porque no es bueno, salvo Tel Aviv, no hay buena conexión. No, si yo me acuerdo hace unos años, ¿no? Me tenía que tomar el avión tipo 5 de la madrugada, de donde sale el avión en Israel. Claro, el tren me dejaba perfecto. Pero para llegar al tren era imposible. O sea, me tuve que tomar un taxi hasta no sé dónde para que me dejara pasar el tren. Pésimo. Porque no hay transporte público de noche. No hay transporte público. Entonces, un taxi hasta una estación de tren y ahí el tren. Bien. Se ve bien lo que estoy mostrando, ¿no? Espera. Perfecto. No, está perfecto. Bien. Bueno, entonces. Y bueno, por ahí cuando me hace el pie para saludar, recién terminé. Que le cuento nada, medio minuto. Un abrazo. Bueno, ¿viene Sergio o no? Sí, me avisaron, ya tengo el informe. ¿Informe? No habla con nosotros. Ah, listo. Itzi, que estás muy bien vestido. Okay, ¿qué pasó? ¿Cambiaste el fondo? ¿Cambiaste la camisa? ¿Qué pasó? El fondo, para renovar un poco, si yo a nadie reguiro, que entonces... Ah, ya, vos hiciste un del alto. Tiene que entrar Silvia Bialik y Avi Blitz. Pero nadie me está pidiendo, nadie está golpeando la puerta acá. Si no vienen mejor, vos Kleiner, de Roilem, Greset y Simge, terminamos antes y... Pasholvón. Pero no lo digas entre ruso parlante fino porque es de mal gusto decir. ¿Ah, en serio? Es grob. Escucha, habrá. Es como decir y a la mierda. Y a la voz. Acá no sabía. Especial, no los de Moscú y San Petersburgo, los que dicen que son rusos, pero ¿sabes de dónde? Se la pasan todo el tiempo diciendo blad, 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 blad. ¿Y eso es? Grob. Sí, pero lo usan como insultando. Sí. Ya vos. No. Estoy al tanto. Bueno, igual. Hoy a la mañana estuve trabajando para Malena Chinsky. Se puso tenía que hablar con ella y no hablé. Bueno. Se puso a estudiar Toire en Zefrekmir de Bereishis. Ya va por el Perek Yud de Bereishis. Le escaneé, le fotografié.
la traducción de Drake con comentarios y el de Kolodenko con Rambam, Rashi, todo en castellano, Zolzi Zehautna. Así que hoy ya di una clase de Toire. Bien. Ni la pude ver cuando vino acá, así que bueno. Vino entendí. A casa a tomar un café. Ah. Y Hopsoige que ven. No. Abraham, suerte que no te pidieron una clase, soy más men a Bris, ¿no? A Bris weiß ich nicht. Pero una vez estuve en lo de mi sobrino que fui el Sandek, le hizo metzitze y yo armé un escándalo. Ah. Qué hijo de su madre. Uno de Bnei Brak lo llevaron. Ahí está. Llegó Silvia Viali. Bien. Yeah. Yo sabía que metzitze hacen los Fardim. Sí. Silvia Viali, me zedir nicht. Ja, men zedzi. Iba drei mit nekran. Ich darf dir in ganzen Sendos poni. Move un poco en la cámara. ¡Opa! Ahora es otra cosa. Poquitito más. Sisgot. Sí. Good morning. Muy bien, Agustión. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Silvia, ¿no entró todavía? Bialik sí, Hansmann no, dijo que estaba viajando. Ah, bueno. No. Bien, entonces, silenciemos, apaguemos las cámaras y silencien los micrófonos, así ya empezamos con la previa, ¿sí? Perfecto. Cuando me pregunten a mí, entonces prendo todo. Sí, dale, sí. Perfecto, gracias, mucho gusto.
Sadinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei Mondinaye y Dice Yo, a program fun argentiner Ivo far alle Liebhobers fun Yiddish. Morgan, muy buenos días, muchas gracias queridos amigos por permitirnos ingresar nuevamente a vuestros hogares. Hoy 20 de junio, programa número 19 de Dinaye Yiddish Show, y prepárense porque este año, ¿tienen idea cuántos programas vamos a festejar? Con una gran fiesta y una gran reunión de amigos, y ojalá pueda ser presencial. 1,000 programas de Dinaye Yiddish Show. Itzi Korn, ¿cómo estamos? Buen día, Git Morgen, Boker Tov. Bayon, si schein noch morgen. Bien, bien, contentos porque nuevamente la Yiddish Show siempre está al pie del cañón, adelantando las novedades, y ya vamos. Vamos a hablar, contarle a la gente. Largo y tendido. Sergio Lerer, ¿cómo andamos por Montserrat? Muy bien, muy, muy contento. Estamos acá recién llegaditos de Londres, porque estuve cantando ahí. Me invitan todos los meses a cantar. Estuve cantando ahí Ijun Die Welt y Solzhenitsyn. Y bueno, muy contento porque yo... soy tan duro para el Yiddish, para aprender el Yiddish, que necesito una pareja de maestros, no solamente un maestro como es mi maestro Abraham Lichtenberg. Estaba mi maestra de Yiddish también, que entre los dos no pueden conmigo, Darf Miriam Trin, y estaba muy contento de verla, claro. De Darfstobna Symposium von Letters. De Darfstobna die ganze Letter organizado. Ganze Yiddish Mafia. Lukas, wie geht der technischer Teil? Der Weil in Ordnung. Por ahora vamos bien. Andamos bien, bien, muy bien. Y hoy tenemos nuestras queridas visitas. Silvia Bialik, en Yiddish es gentele, porque en México es manita. Hola Silvia, y en Panamá está cruzando el canal Avi Blitz. Shalom aleichem, Anemel. Así es, ya vamos a hablar con Silvia y con Avi sobre el seminario y vamos al Retenish directamente, a ver si no me olvido el WhatsApp de Dinaye Yiddish Show para que la gente llame y nos diga. Y el WhatsApp es el... canta esta hermosa... Y nuestra canción es... Nuestro WhatsApp, perdón, es el 54911-3770-2728. Fachshab 3770-2728. Ya tenemos la placa también, porque... en Buenos Aires, en la Argentina, es el Día del Padre. Y muchos de los temas musicales están relacionados de alguna forma con el padre. Y el padre de todos los Hasunim, seguramente lo van a reconocer, canta esta canción, cuya letra es de Itzik Manger. Muchas de las canciones que se cantan y se conocen, señores, tienen autor. Y Auf die Felder von Besarabie es de Manger. Y la música la compuso un cantante que se llama Sidor Lifshitz. Y parte del Retenish es
¿Quién canta Die Felder von Bessarabie? ¿Y cuál era el nombre artístico de Isidor Lifshitz? Adelante con el rey. ¡Oh, Silvia Isdu! ¡Silvia Zwe Isdu! Muy bien, Silvia. Adelante con el retenish. Asach lidaro vilgichen un alle seine midaresen nur ein Lied ist mir verblieben, weil es kein Müll nicht vergessen. Auf die Felder von Bessarabien, Land von Wein und Land von Träumen. Als jeder Mann sich in deine Tor ist in ihre Weine und ihr Badoje. Ist gewinn am Ula Pastachl, wo ja Kind zwischen Kinder hat er gepasst. Schied bei seinen Taten Ziegenlämme schufen Rinder. Und das Pastachl, das kleine Kind, a kleine Schäfe verleuern. No, ja, ja. Oi, 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 tu terba doirn. Oi, di Felder von Bessarabie, Land von Wein und Land von Träumen. Als ihr der Mann sich in deine Tor ist nur ihre Weine und ihr Badoje. Klug des Pastachlus kleine Kind in dem Gerei in dem Beinasch Moschis. Oh ja, this is Alder Tokalusche. Hai, die Felder von Bessarabie, Land, Land von Bengschaft, als ihr der Mann sich in deine Tor ist in nur ihre Weine und ihre Avrom bist verstummt mit dem Mikrofon ist besser ständig. Ich habe gequetscht, aber nicht zu stark. Ja.
No es tan difícil. Difícil es a lo mejor el autor de la música, que una persona que no voy a decir quién es, pero se llama Batami Binokur, acierta el autor de la música, pero no quien canta. Y quien canta acertaron Arn de Montevideo, Daniel Trisker, Claudio Colosimo, saludos desde Nueva York de Shoshana, de México, Slochinsky. Hay muchos amigos del mundo conectados a nuestro programa que va solamente por el Facebook de Fundación Ivo y se puede escuchar durante toda la semana y también programas anteriores. Sergio, ¿qué pasó en Londres? ¿Qué pasó en Londres? Yo todos los meses desde hace ya bastante tiempo, casi un año, empezaron a hacer las reuniones del London Group que hacían en vivo, las empezaron a hacer virtuales y me invitaron a través de Tamarale, que también fue alumna tuya, estuvo conmigo en Berlín, y me invitaron a cantar, y bueno, ya soy uno más de los que están invitados, y hoy tuve la dicha de cantar dos canciones que para mí, en mi alma y en mi corazón, están unidas, totalmente unidas, no sé por qué, que es Hijo de Welt y Solzheim, ¿no? Como que tiene una temática existencial muy fuerte, y bueno, lo estuve cantando ahí. Y vas a cantar en el Ivo el próximo miércoles. No digas qué vas a cantar, pero ni ¿por con qué quién, vas a cantar? Tenemos una sorpresa. Ni con quién voy a decir tampoco. Exactamente. Una sorpresa. ¿Y por qué se va a cantar el miércoles? ¿Qué pasa el miércoles en Ivo? Bueno, el miércoles, como todos los cuarto miércoles, tenemos el Yiddish Tish, donde un amigo, Abraham Nichtenboim, nos enseña acerca de algún tema en especial en Yiddish, y después se acompaña con música, con preguntas en nuestro chat, en nuestro Schmueskestl, porque tenemos, voy a hablar un poquito de nuestras reuniones, de nuestras actividades, ¿no? Tenemos Toire los lunes al mediodía con Eliezer Tzentov, y estamos, bueno, ya programando que vamos a seguir hablando el seminario de la UNTREF intensivo de 3 semanas en el mes de julio, y ya tenemos los miércoles, y cada miércoles te traemos temas más interesantes de la cultura judía, y te pedimos que te inscribas en el enlace de acceso a la reunión de Zoom, que pidas el enlace a info@ivo.org.ar y que apoyes la labor del Ivo dentro de tus posibilidades con una contribución sugerida de 300 pesos. Y el primer miércoles de cada mes tenemos Take Meet Leader con Alejandra Charney, y el próximo Take Meet Leader es el 7 del 7 a las 7, número cabalístico, si los hay, nos vamos a Inglaterra. El equipo TEI está conformado por Judith Telkes, Jasmin Garfunkel, Pablo Five Leventon, Diego Uberman y Alejandra Charney, por supuesto. Y el tercer miércoles de cada mes tenemos Masterclass con Gustavo Bulgach y Abraham Lichtenbaum, donde nos enseñan, obviamente, música klezmer. Y el último Masterclass fue muy, muy lindo. La sobre el Freilach, quedó, ¿cierto? El Freilach, la gente bailó en su casa, hizo caso, y hay que hacer caso y anotarse en los links que aparecieron en pantalla, en los mails que aparecieron en pantalla. No pidan el acceso por Facebook ni por el WhatsApp de Dinaye Yiddish Show, porque no lo van a recibir. Hay que inscribirse a info@ivo.org.ar. Verschreibt, dice Sergio, y verschreiben sich es la recomendación. Este es el único medio. Como hay que anotarse, es verdad, Silvia. Silvia, hoy tenemos dos Silvias. Silvia Hansmann,
¿Hay que anotarse para el seminario o yo puedo venir porque soy amigo del Ivo y entro? Veo luz y entro. ¿Qué opinas? Hola, good morning, ¿qué tal? Sí, hay que anotarse para el seminario. Extendimos la inscripción también para pedir becas, así que tienen una semana más. Y anotarse en seminario2021@ivo.org.ar. Otra vez, seminario 21. Seminario 2021, como el año. Seminario2021@ivo, que es iwo.org.ar, de Argentina. Así que así es, hay que anotarse. No es porque yo veo luz y entro. ¿No puedo así? No, hay que anotarse. Y para hablarnos del seminario, porque nosotros programamos actividades y cursos y vamos a compartir, ¿no es cierto, Silvia? ¿Qué va a pasar, como se dice en Yiddish, a Knepel Faramuster? Lo que hacemos en la Yiddish Show para presentar es a Knepel Faramuster. ¿Qué va a pasar, Silvia? Bueno, están con nosotros Silvia Bialik y Abby Blitz, que son nuestras nuevas adquisiciones, nuestros nuevos docentes en el seminario. Les agradecemos muchísimo, muchísimo. Abby se está conectando desde Panamá y Silvia se está conectando desde México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No quiero hacer muy larga la presentación porque hoy tenemos un día muy especial en Argentina, un programa corto por el Día del Padre, pero les quería pedir que nos compartan primero su experiencia en el seminario pasado, porque tanto Abby como Silvia vienen participando de los seminarios pasados, no solamente como docentes, sino también como participantes, ¿no? Como estudiantes. Silvia, ¿qué tal? Hola, hola, Silvia. A good morning. A good morning, Alemen. Buenos días a todos. Un gusto saludarlos desde México. Géntele todos, manitos. Bueno, yo he tenido la fortuna de haber participado ya en dos seminarios internacionales como alumna y de ahí, pues, no pueden deshacerse de mí. Ya me quedé con ustedes. Ya soy Argentina di cuore. Entonces, ha sido realmente unas experiencias extraordinarias. He continuado mis clases con el profesor Lichtenbaum con cursos semanales después de los seminarios internacionales, que para mí han sido valiosísimos, no solamente en el tema del Yiddish como tal, sino la literatura, la cultura que hemos estado aprendiendo todo alrededor de la cultura ashkenazí. Y realmente, pues, aunque estoy triste por la pandemia, debo agradecerle esto a la pandemia. Gracias a esta pandemia estoy con ustedes desde hace más de un año conectada y con mucha felicidad. Bueno, para nosotros también es un placer y ahora también, gracias a la pandemia, poder sumarte como docente en el seminario. Pero vamos a escuchar a Abby. ¿Nos querés contar de tu experiencia? Por primero quiero disculparme porque mi español no es, no lo hablo bien. Inglés es mi lengua materna. Sí, como Silvia, he participado en los cursos de Abraham en el verano argentino y ha sido una experiencia
increíble. También para conectarme con nueva gente, con ustedes, conocer nueva gente. Y de verdad, sí, me siento muy, ¿cómo se dice? Conectado con ustedes. Aunque estoy aquí en Panamá. Excelente, Abby. En verano empecé también a enseñar cursos para ustedes. Y tuve dos clases de principios y principios avanzados, podemos decir. Y es una experiencia muy buena enseñar en línea. Me gusta mucho con mis alumnos que han empezado conmigo en verano. Ya empezamos a leer en Yiddish. Hace dos semanas empezamos con el capítulo Lech Lecha de Sholem Aleichem Stevie. Solo un poquito, pero es progreso. Soy muy orgulloso de mis estudiantes y es un privilegio poder ¿cómo se dice? Poder introducir, se dice, nuevos estudiantes a esta cultura que me fascina, que me ha fascinado desde muchos años. Excelente, Abby, muchísimas gracias. Silvia, vos en el próximo seminario vas a dar un taller que es nuevo, que es una metodología totalmente diferente a lo que venimos haciendo en IVO. Y ese es el taller de telenovela Yiddish. Para empezar, quería que nos cuentes cómo surgió la idea de hacer una telenovela como material didáctico para la enseñanza del idioma. Gracias, Silvia. Bueno, agradezco muchísimo la invitación. Estoy muy emocionada y siento que es un privilegio para mí poder participar por primera vez con ustedes como docente. Esta telenovela la iniciamos hace más o menos 10 años, porque en México teníamos varias escuelas en donde se enseñaba el Yiddish como segunda lengua. Se estudiaba diariamente un par de horas, pero esto fue disminuyendo con el transcurso de los años, por diferentes motivos sociológicos. Las escuelas sumaron nuevos alumnos. Por ejemplo, primero eran solamente escuelas ashkenazíes, sefaradíes, cada una estudiaba su currícula, y en los colegios ashkenazim se estudiaba el Yiddish, un poquito de hebreo, un poquito de inglés, y el resto de las materias en español. Pero a raíz de este cambio demográfico, sociológico, empezaron a unirse las personas, y entonces ya la población ya no era totalmente ashkenazí en el colegio Yiddish, en la Alte Yiddish Schule, y por supuesto los padres empezaron a pedir más inglés, un poquito más de hebreo, y aunado a esto, desapareció el seminario de Lederer Kesimorot que había en México. Entonces, pues lamentablemente el Yiddish en las escuelas desapareció. Una escuela definitivamente se cerró, y en las otras dos que se enseñaba el Yiddish desapareció. Y tres amigas muy queridas junto conmigo nos unimos para hacer algo diferente, y a mí se me ocurrió una telenovela porque casualmente di unas clases a unas chicas que vinieron de Israel en intercambio y las oí hablando en español y cantando, y dije, ¿y de dónde? Y me dijeron, ah, es que en Israel escuchamos la telenovela Rebelde y aprendimos español. Y dije, ¡oh, qué buena idea! Y entonces a partir de ahí
Le hablé a mis amigas Nejume Smolensky, que nos está viendo, a Rebe Mareina y a Maya Eisen, que fue nuestra maestra, y les propuse esta idea. ¿Por qué no hacemos algo que pueda ser autodidacta? Así surgió, para no enseñar en escuelas, sino un material autodidacta que fuera básicamente para tener un poquito más de fluidez en la conversación, no adentrarse en la gramática, sino más bien a través de escenas muy breves, ir aumentando el vocabulario, que la gente vea la escena, la escuche, pero además hicimos un libro completito, que aquí se los enseño, es este libro, que contiene tanto el guión de la telenovela como el vocabulario, los ejercicios, y entonces las personas que están interesadas en aprender o en recordar el yiddish lo pueden ir siguiendo de una manera muy divertida, porque, bueno, típica telenovela mexicana, donde tiene que haber amor y donde tiene que haber problemas entre los hermanos y donde tiene que haber una familia muy cercana en México. Mucho drama, ¿no? Mucho drama, metiche, ¿no? Mucho drama y mucho humor. Típico telenovela mexicana. Entonces, por eso, en realidad, durante el seminario, el taller lo vas a coordinar vos, y no va a ser un trabajo autónomo de cada estudiante, sino que va a ser coordinado y en conjunto en la clase, ¿verdad? Va a ser presencial, a distancia, pero en conjunto. Exacto, esa es la idea, de que los alumnos vayan viendo segmentos de la telenovela y a través de eso puedan ir escuchando, hablando, repitiendo y reforzando lo que aprendan con Abby y con Esther Schwartz. Excelente, Silvia, muchísimas gracias. Abby, ¿nos contás vos un poquito cómo va a ser la metodología de trabajo en tu curso, en tu parte del curso? Sí, nos enfocamos mucho sobre la gramática, por supuesto, y también el leer y la experiencia de leer juntos. Que es muy fácil hacer en Zoom con el compartir pantalla y muy interactivo, mucho discurso, conversación. Como Silvia, yo pienso que la comunicación y la conversación es muy importante para aprender el idioma como lengua viviente, se dice, que vive. Excelente. Bueno, creo que ya les dimos una idea de cómo van a ser estos cursos, que son tanto Silvia como Abby van a participar junto con Esther de los cursos de nivel intermedio. Para personas que ya, o que tienen un conocimiento previo porque hablaban de su casa y tienen que refrescar, o que ya cursaron en algún curso inicial. Y bueno, creo que les dimos una idea general. Les agradezco muchísimo que hayan venido a la radio a compartir con toda la audiencia. Y bueno, yo también ya quiero participar de esta novela mexicana con todo el drama, con todos los estereotipos. Nos vamos a divertir mucho. Muchísimas gracias, Silvia Bialik y Abby Blitz, por esta participación. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias, Abby. Gracias, Silvia. Y Silvia, vamos a preparar una telenovela para Dinaye Yiddish Show, pero después del seminario, y seguramente el primer capítulo lo vamos a presentar cuando celebremos 1,000 audiciones de Dinaye Yiddish Show. Excelente, excelente. Cuentan conmigo. Yo solo quiero decir que Dinaye Yiddish Show ya es una telenovela en sí misma. No te...
Yo creo que puede llegar a ser un teledrama. Sobre todo con el internet y el Zoom. Menvert oizge Zoom. Bueno, muchas gracias nuevamente y nos vamos a una canción del padre de la moderna Yiddish literatura. ¿Quién iba a pensar que Pérez iba a escribir una canción de cuna? Aviglit. Y vamos a escuchar esta hermosa interpretación de Lori Kahn Simon, una intérprete que abreva en el folclore yiddish, pero también en Pérez. Adelante, Lucas Lomirer. Quiero confesar que esta canción la cantaba cuando tenía 3 o 4 años en el kindergarten del Perechul. Sí, Itzik. Dos cosas. Una, quiero una ayuda para el Retenish, el que acompaña al que canta Nachman Néstor Stopblad. Por las dudas. Seguro. Y, bueno, obvio. Yo también canté la canción en el kindergarten, pero lo mío es peor. Mi mamá cantaba en el coro del Perechule que dirigía Leon Weiner, y estando embarazada de mí,
Fue la última canción que cantó el coro. Weiner estaba enojadísima con mi mamá porque se movía. En realidad yo me movía y pateaba. Y después de terminar esa canción, la llevaron a mi mamá al sanatorio y ahí nací. Así que digamos que nací con el son de este Wiglet. Bueno, y tenemos en este rincón del oyente, un oyente nos acercó un trabajo que hizo sobre Nelly Zaks y Paul Celan. Julio Weinerman es nuestro oyente y Sergio Lehrer nos va a transmitir un breve extracto de su trabajo muy interesante. Adelante, Sergio. Es un trabajo muy sesudo y muy interesante que hemos recibido del doctor Julio Pablo Weinerman y queríamos compartir una especie de extracto, y se refiere a la correspondencia entre Nelly Zaks, escritora judía que recibió el premio Nobel, y Paul Celan, escritor judío, ambos fallecidos en la década del 70. En una de las cartas, Nelly Zaks le expresa a Celan su opinión sobre dos poemas, uno mismo de ella, que expresan una dramática mirada sobre la siniestra realidad concebida y creada por las mentalidades que no podrían ser consideradas humanas, y se refiere, claro, al Holocausto. Y estos dos poemas negarían de alguna manera la lapidaria afirmación de Adorno que después de Auschwitz resultaría imposible crear poesía. Y queríamos leerle parte de los dos poemas, uno de cada autor, para que demostrar que lo inatravesable también se puede atravesar desde la poesía. Fuga en la muerte, de Paul Celan. Negra leche del alba la bebemos por la tarde, la bebemos al mediodía y en la mañana, la bebemos de noche, bebemos y bebemos. Cavamos una tumba en el aire, no se yace allí estrecho. Vive un hombre en la casa que juega con serpientes, que escribe. Escribe cuando oscurece en Alemania tu cabello dorado, Margaret. Él escribe y sale frente a la casa y brillan las estrellas y silba a sus perros que venga y silba. A sus judíos que salgan y lo hace cavar una tumba en la tierra. Nos ordena, ahora toquen y ahora danzan. Negra leche del alba, te bebemos de noche. Te bebemos a la mañana y al mediodía te bebemos de tarde. Bebemos y bebemos. Vive un hombre en la casa que juega con serpientes, que escribe cuando oscurece en Alemania tu cabello dorado, Margaret. Y termina con este poema. Apresura sus perros contra nosotros, nos regala una tumba en el aire. Juega con serpientes y sueña la muerte de un maestro de Alemania. Tu cabello dorado, Margaret, tu cabello ceniciento, Shulamit. Y otra es el coro de los malvados de Nelly Zaks, que dice así: nosotros los malvados, en cuya osamenta hueca la muerte ya talló sus flautas, en cuya venas la muerte tocó ya con su arco, nuestros cuerpos todavía se quejan de su muerte mutilada. Nosotros los salvados todavía cuelgan las cuerdas enroscadas de nuestros cuellos al aire azul. Todavía los relojes se llenan de nuestra sangre chorreante, nosotros que duramos sin aliento, con almas que volaron hacia y desde medianoche, mucho antes que se salvaran nuestros cuerpos en el arca del instante. Y termina el poema con nosotros los salvados. Nosotros apretamos vuestra mano, reconocemos vuestra mirada, pero juntos nos mantiene todavía el adiós. El adiós en el polvo nos mantiene junto con vosotros. Y lo común entre Paul Celan y el autor de Auf die Felder von Bessarabia, Itzik Manger, es que ambos nacieron en la multilingüe Chernowitz, y eso los une. El multilingüismo y el haber atravesado el Jurgen.
Muchas gracias, Julio Weinerman, y gracias, Sergio, por la lectura de los dos poemas. Y nos vamos a Israel a preguntarle a Itzik qué pasa ahora en Israel. Bien, como primera medida quiero decirles que usted tiene que escuchar Dinaye y Dishyu, Diganche y Dishyu, porque aquí no solo le contamos lo que pasa, le adelantamos lo que va a pasar. Y lo mejor de todo es lo que nosotros decimos que va a pasar, pasa. Hay que ver Efser Kemen Spin, etcétera, algún numerito si la pegamos, pero con las noticias venimos bien. Hace una semana tenemos un nuevo gobierno, un gobierno diferente, 8 partidos políticos. Si parafrasearíamos como le gusta a Sergio y a vos, Abraham, el tango, es una coalición, una mezcla rara de Museta y Mimi, que al principio los unió el espanto por Netanyahu. Hay que decir la verdad. Y un dato interesante, de los 8 jefes de partido que conforman la coalición, 5 en algún momento de los años de Netanyahu fueron ministros de Netanyahu. Los 5 fueron ninguneados por Netanyahu en algún momento de la carrera y ahora alguien diría que se están cobrando la venganza. Hay un espíritu, no sé, vos ves a la gente y te das cuenta por la cara quién es de Netanyahu y quién no. Los que andan mitad Langer, Punem y Burgen y andan, esos no son partidarios del nuevo gobierno. Y la otra gente la ves un tanto esperanzada. Mira, algunas cosas cambiaron. Lo primero que cambió es que hay otra manera de contactarse con la prensa, otra manera de tratar a la gente en la Knesset. Hoy se reunió por primera vez formalmente el nuevo gabinete. Lo primero que resolvieron es que se va a formar una comisión investigadora estatal por el Broj, por el desastre de Merón. Cosa que en el gobierno anterior no lo querían hacer, porque la ultraortodoxia era parte del gobierno. Presidida por un juez, a pesar de todas las presiones que querían, que era presidida por un juez. No solo eso, se le asignó un presupuesto de 6 millones de shekel de los ministerios que se cerraron. Porque un tema interesante, Israel todavía no tiene presupuesto, hace 2 años que no hay presupuesto, y es otra de las papas calientes que va a tener que resolver esta coalición. Otro tema que se está discutiendo acá, que a lo mejor nuestros amigos no lo conocen en profundidad, que es la ley de la ciudadanía. Hay una ley que se viene prorrogando ya hace 15, 18 años, que es la unificación de familias árabes de árabes israelíes que se casaron con árabes palestinos y que pueden venir a vivir a Israel y adoptar la ciudadanía israelí. Durante años esto estaba prohibido, era una ley que citaba la seguridad nacional, que va a cambiar la demografía. Hoy, el ala izquierda de la coalición está a favor de derogar la ley y el ala derecha está a favor de renovarlo. Y lo último, hubo Valn, Azayur of Maineyur, los Valn que hubo en Irán, pero hubo Valn. Valn son elecciones. Elecciones en Irán, por supuesto, eligieron presidente. Incluso los datos oficiales dan una muy baja participación de la gente y fue elegido un ayatola que sigue la línea dura del actual presidente, incluso muchos lo llaman el verdugo de Teherán, porque fue el encargado de la represión cuando fue la primavera o la rebelión de la juventud en Teherán. Y las dos primeras declaraciones que hizo es la destrucción de Israel, que el gran satán es Estados Unidos, y hoy el primer ministro de Israel, acostúmbrense, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, abrió la reunión del gabinete diciendo que esto es un llamado de atención para las potencias que están negociando con Irán el tema del acuerdo nuclear, que es peligrosísimo, obviamente, que esto muestra la verdadera cara de Irán, lo que quieren hacer vender. En castellano, y tengo algunas perlitas para la parte en yiddish. Bueno, muchas gracias, Itzik, y seguimos con Dinaye Yiddish Yeshu, develando el misterio. El que cantaba el Retenish
no era el Hans Rosenblatt, como dijo Shoshana, era Leibele Schwarz, Kirchner, y el autor de la música es Sidor Belarsky, el seudónimo de Lifshitz. Así que muchos oyentes acertaron, les damos las felicitaciones y, como verán, los padres nos estamos apurando porque pronto comienzan los festejos del Día del Padre. Nos vamos a die ganze jüdische Show, que hoy wird nicht sein so ganz. Se sein a ganze jüdische Show o verá kurze. Adelante, Lucas, con el paso a die ganze. Hoy du os nicht de Marainfir, lo mira Reinfir directo, scumen di che lito ib du willst, ich seh dir nicht, Lukas. Da seid mir moich, das ist, ich bin schuldig. Zu dem kommenden Lied, was singt Efscher, der populärste jüdische Sänger in Argentinien, was das ist Max Zalkin, mit einem Lied, was hat angeschrieben, gesungen und versprecht Efscher, der größte Volkskünstler in Argentinien, wie das ist Hevel Katz, was hat verhabt Forschers von der ganzen Welt über seine Thematik und über ein Reinführen Spanisch in dem jüdischen Lied. Weil wir eben die ganze jüdische Show mit Efscher die Kolonie, was ist die Mame von allen Agrarkolonien in Argentinien, Mosesville, Text und Melodie von Hevel Katz, und es singt Max Zalkin. Lo mirer Moses. Jeden seid ist freilich in a Masel dicke Show, in a Winkel Argentine, Moschiach ist schon do. Dort ist nicht nur kein Christen, nur jeden klein und groß. Der Apteker und der Beider, der Kommissar und Huis in Mosesville. Mein klein Städtel, Mosesville. Mein schön Heimel, bis da jüdische Medine, bis da stolz war Argentine, Mosesville. In Städtel steht a Plasse, Bäumer gor a Pracht. Spazieren dort die Ingwer, a jeden auf der Nacht. Man sucht sie buena noche, sas dus chayes geht a Jois. Und tacke nicht ein Molaschi, der dreht sich fin de Mois in Mosesville. Mein klein Städtel, Mosesville. Mein schön Heimele, bis da jüdische Medine, bis da stolz vor Argentine, Moses lief. A Radio spielt dort Tangos, fahren Neulen, wo spaziert, der zählen Weiber meistens, was in Städtel hat passiert, bei wem es wird sein Knäuel, bei wem es sein Abriss. Und bei wem es hat sich freitig zugebrennt, der Knisch in Mosesville. Mein klein Städtel, Mosesville. Mein schön Heimel, bis da jüdische Medine, bis da stolz vor Argentine, Mosesville.
auf der Platz steht ein Mensch, ein Pundikel gewiss. Mit breitlichen Bombatschen, Sapatisches auf die Fies. Du, die Bigotites, pfeift der Spanisch Lied. Meckt ihr dort sein sicher, als der Pundik Isaid in Moses will. Mein klein Städtele, Moses will. Mein schön Heimele, bist da jüdische Medine, bist da stolz vor Argentine, Moses will. Meine Herr. Ist reden dich wegen Moses will? Will ich euch erzählen, Teire Chabeirim, als ein Chaber, was hat gelernt in Mosesville, als ein Chior in der Seminar, in der Jadeschule, ist der neue Vizesekretär von der Istadrut Amorim, von der Gesellschaft von allen Lehrern in Israel, und ist der Vorsitzende von der SNIF in Negev. Wir dürfen ihn interviewen auf der jüdischen Show. Wird schon kommen, wird schon kommen. Ich will reden mit ihm, Dr. Eliezer Winograd, wir schicken ihm ein Gris. Ich will euch erzählen, also. Vergangene Woche, die ganze Woche und die kommende Woche ist da Akten und Akademies, Lechowet, Gedenken, Manger. Ist in Zafta, darf kein Zafta, gewinnen eine sehr prächtige Akademie, auf Jiddisch und auf Hebräisch mit Künstlern und Singern, und Journalisten, sehr interessant. Und Dienstag, der Rena Center bei der Universität Bar-Ilan und die Kathedre Jiddische und Jüdische Kultur, kriegt euch jetzt hier oben Leseicher Itzik Manger. Ich will verändigen mit Politik, weil wir kennen noch Politik. Ich habe ein gelehnter Feliton, was hat geschrieben, Jaron London. Jaron London ist Kliegerit, ein Kliegerit, schreibt, erstens schreibt er auf Hebräisch, in der Rede prächtig in Jiddisch, geschrieben wegen der was geht weg und der, was ist reingegangen, geschrieben, etwas du ist eine psalmotene Sache. Wenn er ist, wenn Bibi ist gesessen mit Bene im Übergeben der Regierung, seien sie gesessen 25 Minuten. 25 Minuten. In Netanyahu nimmt er heute, bis er geht weg von der offiziellen Dire vom Premier. Er gesagt, ich meine, als er nimmt ein, bei sich in Stieb mehr von dem, was er hat gelost, dem neuen Premier. Ich will euch schicken, ein Gris alle Tates in Argentinien und ein Gris alle Mames, wo sie danken, sie seien mir Tates. Da in Israel. Pravet men nicht der Tatetuk, nicht der Mametuk, nicht der Wovetuk. Do is do, und ich meine, das ist ein Kriege, meint sie. Joma Mishpacha, der Tog von der Mishpoche. Ober lechola poche, slom mirale, ob na freilich in Argentine, Tatetuk. Ich wünsche euch nicht so, ob na ihr sollt ob speziell gesinnte Woche. Und lo mir sich treffen, nur auf Simches. Nur auf Simches? Und Lomer sich treffen alle zusammen auf Simches und mir gesegnen sich ein, liebe Zuhörer. Mir sagen euch zu, die kommende Woche eine prächtige neue jüdische Show. Sergio Lehrer, sei gesund und stark. Sin falta meine teure Zuhörer. Lukas, a scheinem Dank. Dank euch und ich wünsche alle Tates einen freilichen Tatetag und mich fragt speziell mein eigenen Taten, was lernt sich jetzt Tate loschen und Sohn loschen lernt. Also. Bravo, das ist eine prächtige Sache. Ich begrüße dir, Lukas. Itzik, noch einmal ein Dank. Und lass mir einschließen die ganze jüdische Show und sich treffen bei Scholem und gesunde Reit die kommende Woche. A schönen Dank, Silviale, a kusch dem Taten
wo sie sein sein Geburtstag, die neue jüdische Show, schickt ihm über einen herzigen Gruß. Ciao, seid gesund und stark und zum Wiedersehen. Así finalizan Dinaye y Dice Yo y Diganse y Dice Yo. Los esperamos el próximo domingo. Miron Farendik Dinaye y Dice Yo, un Diganse y Dice Yo, un Mirvartnoifaeg Dikumen Dikevoch.